A mi hermana en Seattle, Washington, todos los que sigan a los Pocamadre también, claro. Vamos a señalarle al público dónde estamos. A ver, pues qué encontramos de comer, porque, o sea... Algo importante que estaba comentando mucho público, decían: Richard, ¿cómo es posible que estés haciendo un baile? ¿Por qué pagar un boleto para seguir a Sonido Cóndor? Porque no nada más existe Cóndor en Movimiento Sonidero, y eso se lo digo para los sonidos que luego muchas veces se dicen: ay, es que nosotros los sonidos pequeños no. ¿Cómo estamos, hermano? Antes que todo, pues saludo al público. Pero sí, si es que encontramos aquí gente sonida, porque la verdad... Sandy, ¿qué pasó, mi Sandy? ¿Cómo están? ¡Saludos! Ya me gané el nervio. Mi pregunta es, ¿por qué tanto sigues a Sonido Cóndor? ¿Acaso te paga? Amigos, pues como lo observan, nos encontramos ya, ya que ahorita vamos a ir rumbo a Tijuana. De ese lado se encuentra el staff técnico, sí. Voltea la cámara, está el staff técnico, vean nada más ahí, puro chavo guapo se encuentra ya listo y preparado. Desde ayer ya preparado todo, ¿verdad? Ya estamos al 100, a ver qué tal nos va, primeramente Dios con la suerte, vamos bien. ¿Segunda vez que viajas a Tijuana? Sí, la segunda, primera vez en vuelo, pero sí, primeramente, a ver qué tal nos pinta el día. Saludos a mi familia hasta San José Buenavista, Iztapalapa, a mi hermana en Seattle, Washington. Todos los que sigan a los Pocamadre también, claro. Bueno, aquí está mi hermano, ¿cómo estamos? Bien. Un gusto verte. Ayer te vimos en las transmisiones de Richard TV. Saluda a toda la banda, mi hermano. Saludos para toda la banda de Richard TV, el S Flautas. Ahí está el famosísimo Flautas. ¿Por qué dicen el Flautas, mi Flautas? Así me pusieron en unas vacaciones que dije, por lo flaco. Por lo flaco. ¿Cuánto mides, mi Flautas? 1.80. Hace mucho era en Tijuana, te vamos a tener que agarrar, no te va a llevar el aire. Sí, lo que dice la banda. Ahí está mi Flautas. Ahí andamos. Vale, Flautas. Rufo, aquí estamos. Saludo al público que nos está observando ahí con Richard TV. No, pues un saludo afectuoso a todo tu público, que la verdad nos va a acompañar en esta aventura, una aventura muy bonita. Esperemos que todo nos salga bien. Y bueno, pues eso es lo que le pedimos a Dios, ¿no? Primer punto de partida a la Ciudad de México, rumbo a Guadalajara y a Tijuana. Sí, vamos rumbo a Guadalajara. Y ahorita les iba a enseñar a mi público una imagen bien hermosa. Acércate, Timba, por favor. Una imagen que nos ha acompañado esta virgencita, así como la ven. Ha estado en varias ciudades de los Estados Unidos. Vamos a voltear la cámara. Una imagen bien hermosa. Ahorita está cubierta con plástico. Pero bueno, es una imagen que nos ha acompañado. Y hoy quería que nos acompañara a Tijuana. Quiero que la vea todo el público de que nos va a acompañar en este 40 aniversario. Y una vez más, regresando a Tijuana, señor Rufo Aguilar, regresando a Tijuana, un lugar que el público lo quiere. Sí, fíjate que nos va a acompañar. Ahorita se ha reportado gente de Sonora, gente de Chihuahua, gente de Mexicali, gente de California y gente también de los Estados Unidos, que la verdad, la gente de Chula Vista que va a estar con nosotros, gente que se une a la aventura con nosotros. Y eso es reunir, por eso a mí me gusta esta ciudad, porque reunir un evento que tenga público dos ciudades es una cosa muy importante. Aquí está de este lado la Virgen, qué hermosa imagen tenemos. Pues vamos rumbo y dejamos la transmisión. A celebrar este 40 aniversario del Gigante Cóndor, una más. Con el señor Arnulfo Aguilar, vámonos a Tijuana. ¿Qué te dijo? Platícanos. Dice, vámonos a Tijuana, Timba, te toca ir a Tijuana. Ahora sí no te me escapas. Y mira, aquí estamos. Muchas gracias al Gigante por la invitación. ¿Qué dice a tu familia? Pues a mi familia, mandarles un saludo. Pues ya lo observaron. Directamente Richard TV desde el aeropuerto, estamos aquí pues tomando escenas, imágenes, y es que continuemos con el viaje. Aguilar, primera escala, fíjese nada más, ya estamos en la primera escala. Tuvimos que venir primero a Guadalajara. ¿Por qué razón, señor Aguilar? ¿Por qué Guadalajara? Pues porque Guadalajara en un llano y México en una laguna. No es cierto. No, lo que pasa que ahorita los vuelos, si te diste cuenta, están medio saturadones. Entonces, al último ya no era, cuando ya lo compramos, ya no era en por dónde te vas, sino ya era el que encontraras. Entonces, el primero que nos dio,
fue precisamente vía Guadalajara, con conexión y pues ni hablar. Vamos a llegar a las 12 de la noche, casi 11 y media, pero estamos hablando que ya en México serán como las 2 de la mañana, 1 y media. Comer lo que, pues, lo que haya, porque luego muchas veces no hay ni qué comer. Si te diste cuenta, hoy se suspendió por la turbulencia, se suspendió lo que venden, la vendimia que hacen los de Volaris. Sacan sus mantas, sus cobijas y a vender a los muchachos. Como en los trenes hace mucho tiempo. ¿No? ¿Tú nunca viajaste en tren? No, nunca hemos viajado en tren. No, el tren era hermoso precisamente por eso. Por... Vamos a señalarle al público dónde estamos. Ahí está Tijuana a las 10:09. En el G13. Vénganse. Vámonos. Es lo importante que querían que vieran. Déjame enseñarlos esto. Sí, 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 sí. Lo importante que ya que vinieras flautas es en qué sala sí, es. Ah, bueno, ya te diste. Ahorita estamos en cuál. A ver, ¿en cuál estamos? Ahorita estamos ahí en el D30. No, dígale, estamos en el aeropuerto. Estamos en el aeropuerto de Guadalajara. Así es como si se observa, pues vamos a ver, Aguilar, a ver. Si nos echamos aquí nos está un... indicando que es a la izquierda, los gates B, A y B, ajá, ahí están de ese lado. Lo importante de todos ellos es que empiecen a agarrar cultura de viaje. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a la cultura del viaje. Entonces, luego muchas veces por X, Y o Z tienes que viajar y no sabes ni cómo, qué cosas te tienes que sacar de la bolsa, ni te tienes que quitar el cinturón, en algunos hasta los zapatos. En fin, son cosas así que uno tiene que vivir. Que de una otra forma uno tiene que irse adaptando, ¿no? Como está en la cámara, como se ve el aeropuerto, pasillo, ¿no? El pasillo, el aeropuerto de Guadalajara. Ahorita pues aquí continuamos. ¿Dónde dejaste a Che Claudia, don Aguilar? No me digas que la dejaste en México. Sí, pues de manera increíble, y aunque ustedes no lo crean, pues siempre andamos juntos, ¿no? Desde muchos años. Entonces ahorita, pues ella le tocó volar por separado, ella se fue de manera directa. Y al final no me había yo dado cuenta. Yo cuando compré los vuelos, resulta que vi, dije, 8:20. Pero no me di cuenta que ellos eran 8:20 y nosotros éramos 8:18. ¿Y por dos? Por dos minutos era la diferencia, pero ellos iban directo. Bueno, o sea, su vuelo ya va directo. Pero a ver, pues, ¿qué encontramos de comer? Porque, o sea, tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Uh-huh. Porque vamos a tener que ir a llevarles unas escenas. ¿Sí te llevé ya los tacos de la Chabela? No creo que no. Bueno, ahorita los vas a probar. Son los tacos más deliciosos que hay en todo México. Yo digo, incluyendo el Distrito Federal. Y yo creo que ahorita le vamos a pegar a ese Subway que está ahí, mira. Ok, entonces vámonos directamente a Subway. ¿No nos ganará el avión? Vamos a ver primero. No, pues yo creo que ya nos ganó. ¿Vamos a ver el avión? Vamos a ver el avión. Mejor ahorita, si no, va a ser bien rico el Subway, pero la salida ya no nos va a saber. La salida ya bailamos. Ahí están mis amigos, ahorita vamos a ver eso. Es que volteé la cámara nada más por último y continuamos. Por fin llega Cóndor, llega toda la comitiva. Nos llegamos un poco cansados porque la verdad que sí es cansado el viaje. De Guadalajara para acá fue un poco más tiempo, pero llegamos felices porque gracias a Dios se movió muy feo el avión cuando salimos de México, pero la turbulencia fue fea, pero gracias a Dios hemos llegado con bien. Sí, yo acuérdate que te hice una promesa, te dije vamos a estar en el evento más grande y creo, mis cálculos no me mienten, vamos a estar en el segundo evento más grande que ha habido aquí en Tijuana. La verdad espero la respuesta del público. Dicen que hay muy buenos comentarios, muy buena perspectiva, aún a pesar de todo lo que estamos pasando. Pero lo más importante es que pues vamos a cumplir con el público y eso es una cosa muy importante. Algo importante que estaba comentando mucho público, decían, Richard, ¿cómo es posible que estés haciendo un baile? Sí, mira, aquí hay una cosa que es muy importante. Esta ciudad pertenece a dos países, a México y a Estados Unidos. El 60% de la gente trabaja y se tiene que salir, o sea, vive aquí en Tijuana y trabaja en Estados Unidos y se regresa. Entonces, Estados Unidos tiene que tener una frontera segura. Entonces, obsequiaron muchas vacunas.
de Johnson & Johnson y muchas de Moderna y Pfizer. O sea, de todas, obsequiaron para toda la franja fronteriza, pero principalmente Tijuana y Laredo. Entonces aquí la gente ya está vacunada y eso es bueno. Yo quiero decirle al público, aprovecho para decirle que si quieren que vuelva a haber eventos masivos, pues que se vacunen, ¿no? Porque, digo, eso no nos va a hacer inmunes, pero sí vamos a evitar que en un momento alguien la pase mal, ¿no? Ya llegó la primera comitiva y ahorita viene la segunda comitiva, ¿no? Y la verdad que lo más importante y lo bonito de todo es que nos fundimos en un abrazo porque pues, yo les agradezco, ¿no? Que vengan, la verdad, divertirlos, hacerlos olvidar eso, para eso es el sonido, ¿no? Sabemos que viene buena música, sabemos que hay algunos estrenos y temas que van a estar sonando. Va a llegar un momento en el baile donde voy a decir, llévatela Richard TV, llévatela porque... Ya sabes que cuando el sonido Cóndor diga llévatela es porque hay platillo gordo. Amigos, otro gran seguidor del Movimiento Sonidero, mi hermano, preséntate al público y saluda a toda la banda. Claro que sí, mi Richard, otra vez estamos aquí en Tijuana, nuestra segunda casa, como tú has dicho siempre, nuestra segunda casa, aquí estamos otra vez, digo, siguiendo el Movimiento Sonidero. La chamarra te identifica, date una vueltecita para que vean que aquí la banda sonidera viene hasta Tijuana siguiendo los pasos del gigante. Claro que sí. La banda más poderosa. Sí, claro que sí, venimos a ver al gigante, ¿no? Desde el estado de Hidalgo, venimos para acá también. Pregunta obligada, ¿por qué pagar un boleto para seguir a Sonido Cóndor? Porque vale la pena, digo, ¿no? Por eso se llama gigante. Gigante, digo, gigante Cóndor. Y mi hermano, el estar aquí en Tijuana para ti, ver el movimiento que se está levantando, ¿qué significa que tú también eres parte de este movimiento? Pues nos ha costado, digo, porque también nos ha costado, digo, tanto a ti como a mí, que hemos talachado para que este movimiento siga creciendo aquí en Tijuana, ¿no? Tanto, como digo, vuelvo a decir, ha sido difícil, pero aquí estamos, Richard. Mi hermano, pues, ¿algún saludo que quieras mandar a toda la banda que nos va a ver en el video, a toda la banda, saludarlos? Saludando a todos y poniendo en alto y algo igual. Mis amigos, llegamos, así recibimos a la comitiva, mi buen Afri, ¿cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo estamos? La chaparrita Luisa, ¿cómo estamos, chaparrita Luisa? Aquí estamos con toda la comitiva, miren, ahí están todas las cámaras de Richard TV. Por fin llegamos, mi hermano. Pero pues ya estamos aquí en Tijuana, ya listos para darle el sabadito. Venimos en el 2019, donde vino el Sonido Cóndor con producción, entonces esta vez de igual manera vimos que tiene muchísima demanda, entonces esperemos que esto va a estar súper espectacular. ¿Por qué pagar un boleto y venir a ver a Sonido Cóndor hasta Tijuana? Yo creo que es algo que pues ya lo amamos, nos gusta, es que ya lo traemos de sangre y dijimos, y aparte que siempre hemos seguido al gigante Cóndor, entonces lo hacemos de mucho gusto, entonces por eso venimos. Mi hermano, visitar Tijuana, venir a un evento realmente impresionante con Sonido Cóndor. No, pues por gusto, por todo el morbo que uno siente por ese sonido, la verdad, bastante nos trae, bueno, nosotros como seguidores, ¿verdad? Es mucho, mucho ese. ¿Qué es lo que más te late de Sonido Cóndor? No, pues todo, en la extensión de la palabra del Sonido Cóndor. Todo, 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 la verdad. Estamos, Barbie, antes que todo, pues un gusto conocerte, ya nos hablaba mucho de ti y aparece entre las cámaras de Richard TV. Saluda a toda la banda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal te parece el pisar Tijuana y pisarlo con Sonido Cóndor? Pues se siente padre. ¿Habías vivido otra ocasión? Sí, ya. Con esta es la segunda vez. ¿Qué tal te parecen las tierras de Tijuana y el Movimiento Sonidero aquí? Me parecen perfectas. Son muy bonitas. Ahí está. No hace muchas palabras, no dice muchas palabras. Es el nerviosismo, sí, ¿verdad? Pero ante la pista te mueves y todo lo contrario. Exacto. Pues algún saludo que quieras mandar a toda la... Saludos, saludos a todos. Aparte de... La Barbie Soneros Latinos. ¿Cómo estamos, hermano? Antes que todo, pues saludo al público de Richard TV y un gusto verte. Hola, hola, buenas noches. ¿Buenas noches o días? ¿Qué son aquí? Ya son días, pero sentimos que son noches. Sí, pues nos norteamos, ¿no? Así es. El cambio es radical. Estamos en la Ciudad de México, en Aragón, en el ex bañero olímpico, en todos los lugares. Y ahora te tocó visitar Tijuana. Claro, sí, lo estoy haciendo por primera vez. Quise venir a conocer. ¿Es la primera vez que tú sí Tijuana? Sí, es la primera vez. ¿A Tijuana? Sí, es la primera vez. Mi hermano, ¿por qué venirse hasta Tijuana con Sonido Cóndor? ¿Por qué lo haces? Bueno, yo vengo a conocer Tijuana. La verdad es que no,
yo no conocía y la verdad, como vi que venían todos mis amigos, entonces dije, me quiero aventurar y quiero compartir con mis amigos, quiero conocer Tijuana. Me imagino que has visto muchos videos que están en las redes sociales de la banda sonidera de Tijuana. ¿Qué tal te parece el estilo de la manera que bailan? Ah, mira, pues te voy a ser sincero, la verdad es que no tengo mucho conocimiento. Y en lo personal, pues no soy de las personas que cataloguen o califiquen. La verdad es que a mí me gusta mucho disfrutar y no, como que no sé en particular de estilos o de tipología en cuanto a las personas, pero sí si es que encontramos aquí gente sonida, porque la verdad desconozco, pues nuestro único motivo es pasarla bien, ya que tenemos un gusto afín, ¿no?, entre todos, y pues creo que es lo bonito. Las palabras, mi hermano, pues de verdad muchísimas gracias. Y aquí andamos, gracias, hermano. Ahí está, ahí estamos, ahí está toda la comitiva. Sandy, la Sandy, ¿qué pasó, mi Sandy? ¿Cómo estamos? No te escondas ante las cámaras. Venimos con todo el gusto a saludarte. Y antes que todo, pues saluda a toda la banda de Richard TV. Saludos. Ya me gané el nervio. Ya te gané. Saludos a todos, chicos. Ya andamos acá en Tijuana. Ya emocionados por ese gran baile que se viene con Sonido Cóndor. Sí, ya es la segunda vez que venimos a Tijuana precisamente con Sonido Cóndor a vivir nuevamente la experiencia, pero ahora venimos más personas, venimos un grupo más grande. La primera vez nada más tuvimos la oportunidad de venir Luisa, Afrix, un amigo que le dicen el Cajiga y yo, nada más somos los que venimos y ahora venimos más personas. Pues al público de Tijuana. Pues yo pienso que todos venimos a divertirnos, a desestresarnos, a relajarnos. Sí les gusta mucho el ambiente a la gente de aquí de Tijuana. Lo que me comentaba una chica la vez pasada que venimos, que aquí tiene una manera muy diferente de bailar. Entonces cuando vieron que llegamos y empezamos a abrir rueda, pues se quedaron así como que wow, se baila diferente en la Ciudad de México. Y mucha gente le gustó eso y hasta se unieron ellos y empezaron a meterse a la rueda, a buscar y todo, porque les gustó ese tipo de ambiente. Toda la banda de Nicolás Romero, de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, incluso gente de Estados Unidos que me ha dicho, mándame un saludo cuando estés en Tijuana. Saludos a todos, no puedo nombrar a cada uno porque no acabo ahorita la entrevista. Vamos con la chaparrita Luisa que se esconde, le da un poco de pena salir ante las cámaras. Le hemos entrevistado en diferentes ocasiones. Vente para acá, chaparrita, no te preocupes, no te voy a hacer preguntas incómodas para que no te sientas mal. Antes que todo, pues saluda al público y bienvenida al canal de Richard TV. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal te parece estos grandes bailes que se realizan aquí en Tijuana? Bueno, pues es algo que yo creo que en cualquier lugar, en cualquier estado se disfruta, ¿no? El ambiente sonidero no solamente se disfruta aquí, sino en muchos estados, entonces. Fíjense, mis amigos, yo creo que es algo muy padre, ¿no? Fíjense, mis amigos, estamos con la chaparrita Luisa. Es una seguidora ferviente de Sonido Cóndor. Te hemos visto casi en la mayoría de bailes. Mi pregunta es, ¿por qué tanto sigues a Sonido Cóndor? ¿Acaso te paga un descuento en las entradas? ¿Tienes cupones para sus bailes? ¿Por qué es que sigues tanto a Sonido Cóndor? Bueno, antes que nada, hace muchos años Aguilar y yo hicimos una amistad desde que él me invitó a la gira Sonido Cóndor, en el cual, pues bueno, ahí creció nuestra amistad. Mucha gente piensa que Aguilar me regala mis viajes o me regala viáticos. No, yo los pago, yo vengo. Al igual y sí, nos apoya con las entradas, no lo niego. Al igual y normalmente siempre pago mis entradas, pero por supuesto que sí, hay lugares donde a veces está Claudia o está él y no pago, pero normalmente siempre pago mis entradas. ¿Cuántos años ya bailando, Chaparrito? Bailando 23. ¿Cuánto? En rueda 16 y en el ambiente sonidero tengo 23 años. Además, yo te agradezco mucho por estar frente a las cámaras de Richard. Okay, muchísimas gracias, gracias a ti por este tiempo y pues igual vamos a disfrutar. Por más bella, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saluda al público de Richard. ¿Cómo estás, Richard? Buenas noches. Fíjate, mi amigo, que volteen las cámaras para que observen todos los que vienen ya de los clubs de baile con sus maletas, todo preparado, todo listo. Emocionante salir con tus maletas y decir, ¿sabes qué? Nos vamos, no de excursión, nos vamos un baile sonidero. Sí, sí es padre porque pues venimos a disfrutar y a hacer pues lo que nos gusta, ¿no? Bailar en el ambiente que estamos. Somos, como tú dices, somos de diferentes clubs, de diferentes zonas. Y lo bueno, pues que a pesar de que ya nos conocemos de tiempo, pues venimos a convivir un poquito más, más íntimo. Y pues en el mismo baile, ¿no? A ver un poco cómo sale este evento. Pero sea baile, sea cotorreo, ahí están.
Sí, sí, eso es lo que nosotros pues nos gusta hacer y pues vamos a donde sea. Mientras se pueda y haya salud, ahí andamos. Así es, aunque no vayamos a trabajar y nos descuenten el día, no hay bronca. Sí, no, de hecho tengo un truco para mañana, sí voy a trabajar. Sí, estamos, trabaja desde su casa. Y desde exacto, en línea. Entonces como se presta, pues ahorita pues voy a trabajar una que otra ahorita y no perdemos el día. Gracias a todos. Gracias, hermano. Gracias. Ahí está público. La escuela de Pipo Forever. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo está? Más saludo al público de Richard. Bueno, un saludo. Ya llegamos aquí a Tijuana a disfrutar y a conocer más que nada aquí el ambiente sonidero, ¿no? Salir de la Ciudad de México y conocer algo que es similar, pero pues es con diferentes personas. ¿Qué tal? ¿Qué significa hablar de Tijuana? Pues últimamente hemos visto como que el ambiente se ha desarrollado más, o sea, se ha hablado más aquí en Tijuana como en la Ciudad de México, ¿no? Es algo ver videos y que la gente, este bonito ambiente que se está como que retomando fuerza otra vez, pues es bonito compartir. Gracias, hermano. Pues gracias y ahí estamos. Gracias, hermano. Gracias. Pues para ver, ya que no pudimos comer nada en el avión, el subway lo cerraron, llegamos al último, Chabeli ya no aguanta el hambre, el staff técnico fueron los primeros que comieron y nosotros seguimos en la bata. No, pues hoy tenemos que llenar el tanque de gasolina porque ningún automóvil, todo mundo se mueve con la energía, entonces para crear energía tenemos que comer. Un poquito retrasados, ¿no? Pero ahorita vas a probar unos buenos tacos de asada. Digo, aquí hay también al pastor y hay de todo, pero la verdad, sinceramente, la especialidad de aquí, de todo Tijuana, tienen un aderezo de carne muy sabroso. Y ahorita, después de comer, nada más para que chequen, mis amigos, ¿se va a ir a dormir o va a seguir trabajando? No, ahorita vamos a ir a dejar la primera parte del equipo. Ahorita vamos a hacer una instalación todavía y mañana lo vamos a dejar para estar todo el día instalando y para que hagamos un show muy bonito. Lo notamos, es muy exigente en su trabajo, quiere que prenda toda la iluminación, o sea, usted trabaja demasiado. A veces digo, ¿de dónde saca tanta energía? No, es, fíjate que yo no lo tomo como trabajo, es mi fuente de energía, es lo que hago. Es mi trabajo porque tengo que trabajar, pero yo si yo nada más hablara la verdad, no me sentiría a gusto. Siempre ha sido toda mi vida, algunos compañeros cuando me han criticado dicen, es que él parece hormiguita, es que él pega su publicidad, es que él... pero la verdad, sinceramente lo hago porque si no, no me sabría nada lo que hago, ¿no? Entonces es parte de ello. Y tú lo has visto, que desde que llegamos ahorita al aeropuerto, el aeropuerto se vio diferente, ¿no? Porque ya como sea nos encontramos gente del público, nos encontramos bailarines, se ve la fiesta ya bonita desde antes, ¿no? ¿Habrá otro estado en el cual pueda llegar a llevar todo su equipo de audio, así como lo hizo en Tijuana? Sí, mira, hay muchos proyectos. El objetivo, cuando hicimos aquí, el objetivo era a Cancún con todo el equipo. Entonces, el objetivo era ese, pero últimamente el movimiento sonidero, yo lo entiendo, ¿no? Entiendo el movimiento sonidero, los comprendo, pero últimamente están muy revueltos. No sé si te has dado cuenta, pero apenas había publicado yo que iba yo para Cancún como un preventivo para emocionar a la gente de Cancún. Ya habían salido 3 bailes, o sea, dices, caray, o sea, ¿cómo es posible, no? Al último, lo que hice fue, stop, me aguanto, vamos a dejar que ellos en un momento dado hagan lo suyo, vamos a ver si hicieron bien, si de una manera correcta siguieron las indicaciones de la organización o a lo mejor cometieron un error. Y a la mera hora, pues, pasó lo que tenía que pasar. Al último, los eventos realmente, pues, nadie se enteró, nadie supo, no estuvieron bien. Entonces, nosotros lo que queremos es eso, hacer historia. Nosotros abrimos la brecha y allá abriendo la brecha, que vengan todos los demás, ¿no? Entonces, esa es la intención, ¿no? Abrir plaza, porque no nada más existe Cóndor en movimiento sonidero. Y eso se lo digo para los sonidos
que luego muchas veces se dicen, ay, es que nosotros los sonidos pequeños, no, los pequeños, lo pequeño lo tienen en la mente, porque ellos también pueden hacer las cosas, ellos también pueden realizarlo. ¿Cómo lo necesitan hacer? Pues ponerse en chinga a trabajar y decir, yo lo hago y no me importa si tengo que contratar a Cúndola, tengo que contratar a X, Y o Z, pero yo voy, yo lo hago, ¿no? Así lo hice cuando yo empecé. Yo decía, yo algún día voy a tocar con el Arco Iris. ¿Cómo iba a tocar con el Arco Iris? Fácil, lo contraté y me lo llevé a mi colonia, ¿no? Así de fácil, así de fácil. Y la verdad, así te conocía la gente, ¿no? Hoy ha cambiado mucho esto. Hoy ya no es ese tipo de personas, ya no existen, pero al final yo creo que a lo mejor en esta nueva generación puede salir uno así, ¿no? Nos vamos, Richard TV, siempre haciendo diferencia. Comenten, compartan. Ah, no suele, hijo.